Nos encontramos en el capítulo 2. Parece que Tiri nos ha ayudado. Ahora vamos a escapar. Mira. Estoy infectado. ¿Y? ¿Sí? ¿Sí? ¿Ahora qué pasa esta puerta? ¿Dónde estoy? ¿Dónde lo encontró Willow y por qué está retenido? Estoy asustado. Bueno. Aquí vamos a encontrar un mechero encendedor. O como sea, por algo será. Maderita. Esta puerta del infectado no podemos abrir. Un carro necesitamos aquí. Una llave inglesa. Ahí está Baren. Creo que ese es Baren, ¿no? Voy por ahí. Hay que evitar a estos. Usar las puertas. Este juego se caracteriza porque tiene muchas puertas que se abren. Oye, pero... ¿Y ahora? ¿Qué voy a hacer? Acá hay un pequeño problema. Ahí está. Ah, mira. Esto es nuevo. Uy, esto me ha gustado, ¿ah? ¿Eh? Esto lo han hecho muy bien. ¡Guau! ¡Uy, Willow! A ver. Ahí está la Willow jugando con su... ¿No se dio cuenta? ¿No se dio cuenta? No se ha dado cuenta, Willow. No te vas a dar cuenta, Willow. No te vas a dar cuenta. ¡Ay, ay! Ah, no baja de acá. No baja, no baja. No baja, Willow, no baja, no baja, no baja. Esto es bueno. Sabemos que Willow tiene un límite. Así que... abrimos esto. Reglas de cocina, ok. Uy, uy, uy. Llavecita por aquí, no creo que me vea. No conozco este mapa, así que estoy perdidísimo. ¡Ah! Acá hay una llave verde, creo. Esto creo que sí es lo que hay que hacer. Vamos a echarle. Creo que acá es el gas, ¿no? Como siempre. Agarramos un cuchillo. Oye, me gusta porque este juego está muy bien, digamos, optimizado. No. Está muy bien... ¿cómo se dice? Mira, llave morada. Está muy bien... ambientado, esa es la palabra. Por eso me está gustando el juego. Tiene una buena ambientación. Vamos a ver qué pasa. Voy a morar aquí. Vamos. ¿De María? Ya tenemos un botón de medio. Vamos. Vamos, vamos. Acaba de ladrar el perro, no sé si lo mutearé. ¡Ahí viene Willow! ¡Hey, Willow! No me hagas esto. Pensé que no venía el Willow. Ahí me vio más. Código de llave, clave, 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 código. No sé dónde va esto. Corre, 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 corre. Este para abajo. ¿Cómo cruzo por ahí? Pero se han quedado ahí. Llevo el código por si acaso. Willow ya vino por acá. El. Va, Willow está abajo. Este necesita esto. Este co... ¡Ay, Dios! La madera. ¿Para qué era, pues? ¡Ajaja! Ja, ja. Mira qué bonito. Me han engañado. ¿Dónde está aquí la madera?
Porque siempre me confundo de helado con Baren. No, en serio. Pero Willow, ¿cómo llegas aquí? Por aquí, por aquí. Colocamos la marita por cruzar. Dígame sinceramente, ¿les está gustando este juego a mí? Es algo nuevo, diferente. No es que sea, no es terrorífico y terrorífico, obviamente. Pero es como que, no sé, como que llama mucho la atención la manera en que la han hecho. Pues a mí me está gustando, ¿saben? Me está gustando bastante. ¿Pandy está? Andy. Es Pandy, ¿no? Ya. Él dice. Pony, Pony, está en el grupo de sobrevivientes que conocíamos hace mucho tiempo. Deberíamos hacer que Tigri lo lleve a la jaula. Deja que el tigre demuestre que es digno. ¿Cómo que el tigre que es digno? Tigri. Tigri es bueno, ya nos demostró. Tigri, te queremos. Ok. Acá unimos todo. Ya. Acá lo unimos todo. Necesitamos la llave. El trapeador. Que no me acuerdo dónde estaba. Vuelvo a empezar la partida. A ver. Lo hice cortado, pero he visto algo que me ha gustado mucho. ¿Han visto cómo mata Willow? Mata diciendo un aullido. ¡Qué guapo! Le digo. Me ha encantado cómo mata Willow. La verdad me lo esperaba. No me lo esperaba, pero son detallitos que no sé, que llaman mucho la atención, ¿saben? Esos detallitos que llaman mucho la atención me han gustado. Le digo así, sinceramente. Eso, digamos que no sé, este juego es diferente, sí. Me gusta, sí. ¿Qué pasó, Willow? No te esperabas esto, ¿no? Ya no viene para acá. Claro, pues. Esos detallitos son. ¡Ay! ¡Qué ricos detalles! Ok, ya sabemos lo que tenemos que hacer. Vamos a hacerlo rápido. ¿Por qué te estás demorando? ¿Por qué estás haciendo esto? Y así soy yo, pues. Creo que debimos haber agarrado eso. Ya. Necesitamos aquí. Espérense, acá necesitamos algo nosotros. Ah, el trapeador. Necesitamos. Ya. Como siempre. Agarré, no fui, no le agarré lo que debía agarrar. Voy a descubrir. Mientras que se quede por ahí, está todo bien. Pues esto. Willow, vení. Acá estoy, Willow. ¿Cómo usarán los demás? Nunca había visto yo a Willow aullar. Y por eso es. Uf, no sé. Se me escarapeló el pelo. Escuchar aullar a Willow. ¿Cómo se me va a escarapelar el pelo? Además, se me escarapeló, digamos, la piel. El pelo no, el pelo nunca se escarapela, por favor, no, no piensen así. El pelo no. El pelo no, el pelo no. O sí se escarapela, no, también se escarapela el pelo, creo. Entonces, el trapeador para aquí, vamos a hacer diferente. Ahora sí, como que el mapa lo conozco mucho mejor y puedo aprovecharme de eso, de la situación. Acá conseguimos gratita. Deja de lavar nuestro uniforme con ropa. Se vuelve con tu ropa, se vuelve rosa. ¡Ah! ¡Qué gracioso! ¡Llave blanca! No, llave blanca. Ok, acá tenemos llave blanca. Vamos a ir avanzando porque. Ya. Tenemos que abrir otra parte, sí o sí. Y lo que sé que aquí. Creo que está abajo de las escaleras, ¿no? Ya, mientras que este creo que es el mejor camino porque de esta manera vamos a agarrar las cosas y nos evitamos a Willow que está por abajo. Aunque si abrimos la otra parte, que seguro que Willow va a estar va a tener más acceso más rápido. Pero
No hay tiempo. Mientras no haya tiempo, creo que lo hacemos rápido. ¿Ya? Salimos acá. ¿Ven? Así. Agarramos esto. Hagamos acá. ¿Aquí hay algo? Mira, acá hay una llave. Uy, acá está. Acá hay puertas. ¿Qué? ¿Cómo que vamos a hacer aquí si acá hay puertas? Claro, este podemos pasar por acá, ¿no? Sí, claro, este en el medio, así que no hay que dar la vuelta entera. Willow, que se queda ahí. Quédate ahí, Willow. Quédate ahí. Willow, te piensa que estamos en otro lado y mientras no nos vea, todo bien. ¡Ah! La llave blanca aquí. Uy, 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 uy. Miren. ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Ojo, ojo! Uy, Willow. Uy, Willow. ¿Estás que quieres subir, Willow? Puedes subir acá, Willow. Ya. Hemos puesto esto sin que Willow se dé cuenta. Willow, si está de espalda, no nos ve. Esto es nuevo, ¿ah? ¿Eh? No subas, Willow. Esto es nuevo, ¿ah? Bueno, aunque también es lógico, ¿no? Si están de espalda no nos ven, ¿no? Pero para mí es nuevo. El bot normal sí nos ve. ¡Uy! Durmiendo el Baren. Ese sí es Baren. Este sí es Baren. Está. ¡Oh, el rabbit! Llave roja. ¿Qué hago? Tenemos llave roja ahí. Uy, 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 uy. No sé qué hacer. El coche. Vamos a usar el coche, ¿ya? El cochecito. Baren se va a despertar. Que me late. Que me late que el Baren se despierta. ¿Vieron eso? No, es que este, sinceramente, aplausos para la persona que ha creado esto. Aplausos para la persona que ha creado esto. ¿A qué me refiero? Siento irme, así que sí, pero no tengo otra opción. Bueno, ahora sí vale un corte, ¿no? Porque me acabo de meter a en un problema tremendo. Así que un corte y volvemos otra vez a este punto. Bueno, empezamos donde nos quedamos nuevamente. Ahí viene, creo que Willow. Escucha Willow por ahí. Primero que se vaya Baren. Vete, Baren. No vengas, Willow. Acá, Baren. Nosotros lo que haremos es ir por la llave amarilla para aquí. Necesitamos llave roja. Está abajo llave roja, creo. Amarilla. Esta llave amarilla, antes que venga la señora Willow. Nos da esta key, que es para arriba, pero como yo no quiero ir por atrás, que está Willow, voy por acá. Bien. Corre, 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 corre. Willow está por otro lado. Vamos a esquivarla. Willow siempre aparece por donde menos nos esperamos. Ya. Y acá. No puedo verme. ¿Qué pasó? ¿Pasó? ¿Pasó? ¿Por qué? Me había quedado tieso. Extraño. Ahí fácil me mataban, ¿saben? Yesísimo, ya queda. Vamos por Baren. Ah, bien, ya no vamos por Baren. Que venga Willow por aquí. Vení, Willow. Ven, por favor, ven tú, Willow. Ven, Willow, ven. Ven, Willow, acá.
Creo que lo hago rápido esto. Ahí. Llave roja era abajo, ¿no? Vamos, 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 vamos. No perdamos el paso. Okay. Esta llave es de abajo, creo. Y no estés por acá, Willow. ¿Esta llave es dónde? Debajo. Willow está arriba, ¿no? Sí, sí. Willow sigue arriba. Entonces, lo que hacemos es venir por acá. Acá está donde estaba Baren. Era esto. Sí. Y ahora aquí necesitamos esto que es la. Pero y el encendedor y esa cosa que veía al principio, no sé. Mira, acá hay más notas, creo. Echamos de menos a Raj. Primero a Billy, ahora él. Primero fue Billy y ahora él. ¿Qué pasó con Raj? Yo sigo pensando de haber un otro final, qué cosa, por el que aparezca ese encendedor. Va a estar en la cocina acá y tengo que agarrar. No. Nota. Este juego tiende a ser más largo de lo que aparenta, así que vamos a ver. No creo que sea la salida esto. No digo. ¿Qué es esto? Rice nos lleva a este lugar, aunque está lejos de la ciudad y es difícil llevar suministros hasta. Estamos a salvo aquí. Hay muchas notas. Antes que venga Willow, voy a revisar esta zona. Debe haber algo acá. Hay algo. ¡Llave inglesa! ¿Dónde va la llave inglesa? ¿De algún lugar era? ¿Tijeras acá? ¡No! Es más largo, pues. ¿Tijeras va a escapar? ¿La llave inglesa dónde? Piensa, mente, piensa. Hay algo, te estás olvidando algo. Algo se te está pasando. Mente fría, mente fría. Algo. Hay algo que no estoy recordando. Hay algo. ¿Aquí? ¡Aquí! ¡Rosita! ¿Esto? ¿Quién está fumando acá? ¿Y por qué tiene rosato esto? No fumen. ¿O no? Sí. Llave azul. Ah, llave azul es donde Baren. No, de Baren, ¿dónde? Acá. Donde me quedé, bug. Mi cerebro no funciona. ¿Eras? ¡Uy! El encendedor. Fueguito. Oh, mira, qué guapo, qué bien está hecho, mira. Oh, qué guapo está hecho. ¿Y ahora eso explotará y yo moriré o qué? Willow, no estás por acá, ¿no? Oh. ¡Ay! ¡Me muero! ¿Mira qué? ¿Qué es esto? ¿Este extintor o qué? Voy a morir. ¿O salgo yo de acá? Que todos se vayan para afuera mejor. ¿Las tijeras? ¿Dime a todos? ¿Alguien me dice qué cosa acabo de hacer? ¿Acabo de quemar a Willow y a los demás? Dios mío. ¿Yo no puedo pasar por acá? No. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Si me meto, voy a morir. Creo. ¿Hola? ¿Tijeras?
Voy a meter. Algo debe haber sido esto. No hay nada. No hay nadie ya. Vamos a por acá. Ok, no hay lugares. No, está bloqueado, claro. Están bloqueados los lugares. Entonces, si están bloqueados los lugares, tiene que haber un solo camino. Algo que no he visto. Me meto al donde está otro fuego. Algo que no he visto por aquí. De acá encendí el fuego. Y la llave y las tijeras. La comida quemada. ¡Uy! ¡Se abrió la puerta! ¡El muerto! ¿Qué? ¿Olé? Nuevamente iniciamos donde nos quedamos. Volley, ya no vamos por ti. Resulta ser que prendemos el fuego y todo se va a quemar. Y aquí aparecen las tijeras. Aunque acabo de sacar un final malo, ¿no? He sacado el final malo, increíble. Con las tijeras. Y escapamos y sacamos historia. Vamos. ¿La historia?
Y ese vendría a ser el capítulo 2. Aún no han sacado un tercer capítulo. Pero dígame, ¿les ha gustado? El capítulo 2. Han pasado cositas con Willow. ¿Será el final de Willow? ¿Qué pasará? Esta historia diferente con cosas añadidas. Uy, me ha encantado. También hay un capítulo del modo Rey Rata. En este modo apenas juegas con reyes en lugar seguro. Trata de sobrevivir al rey de las ratas. No sé qué será. Posiblemente traigan otro video. Pero me ha gustado este fangames. Les digo. Piggy Insolence Overtake. Si opinas lo mismo que yo, pues ya sabes. Deja tu like, tu comentario. Entonces nos vemos en otro video. Cuídense y adiós.